Luisa, ¿has visto la última película de Anthony Perkins? No. Pues vete a verla. ¡Bruto! Hola. Buenos días, abuelo. Hola, buenos días, abuelo. Buenos días. Hola, buenos días, abuelo. Fría está. Siempre llego tarde. Buenos días, abuelo. A la cola. Antonio, date prisa, pelmazo. Hola, Mercedes. Buenos días. ¿Qué? ¿De viaje? Me voy de esta casa. Todas se van tarde o temprano, pero usted ha madrugado más que ninguna. Sí, es que tenía miedo a volverme loca. Mire la señora, fíjese, blancos me están saliendo. No se apure, ahora están de moda los reflejos. No aguanto ni una hora más en esta casa. Pues no sé qué tiene de particular. Críspulo, te he dicho que no tires cohetes dentro de casa. Sí, mamá. Pero qué bruto eres, nos vas a asar. ¡Qué día de primavera más hermoso! ¡Ese niño es un petardista! ¡Un explosivo! ¡Un incendiario! ¡Un guerrillero! Gustavo, tienes que acabar con este escándalo. Por algo eres el presidente de la comunidad. Aquí poco puede un presidente. Haría falta un rey. ¡Herodes! El desayuno. Venga arriba. El desayuno. El desayuno. El desayuno. ¿Sabes que tengo un hambre que no veo? Sí. ¡Protestón! No cojas el niño, quiero coger el avión. Federico Guillermo. Muy bien. Julio César. Octavio Augusto. Bien. Críspulo. Victoria Eugenia. Sabina. A ver tú. Mónica. El abuelo, que viene a hacer una investigación para ver quién de ustedes es el bandolero que me hurta los tebeos para forrar su libro. Ya habéis vuelto a olvidar mis galletas. No hay más que tostadas. ¿Creéis que mis dientes son como los vuestros? Aquí las tienes. Sí, bien lejos, para que no alcance. Dragón, espera a tu padre. ¡Buenos días, familia! ¡Buenos días, mamá! ¿Cómo comen? ¿Están sanos? Cheta. Chencho. Cheta. Cheta. Chencho. Cheta. Dice que quiere una galleta. Pues no se la doy hasta que la pida bien. No es por la galleta, sino para que aprenda. Galleta. Galleta. Que si me embrillo, no me gusta, mamá. Pues cómete solo el queso. Si el queso no, que no quiero. Pues dámelo a mí. Me caches en Remilgos. No reniegues, condenado. Este membrillo está rancio, mamá. Come y calla, doña Remilgos. Y a ser buena, ¿eh? Que si no, no haces la primera comunión. Seré buena, lo prometo. ¿Verdad que me comprarás un vestido como el de Sofía, la de Grecia? Sí. Con un velo muy largo, muy largo. El mío lo quiere de almirante, con muchas condecoraciones. Pues ya llevas una. Hoy pondré para comer algo que te gusta. A estas alturas a mí me gusta todo. Lentejas con arroz. Muy nutritivo. Y albóndigas con salsa. Bocato di cardinale. Ven temprano, ¿eh? Figúrate. Papá, tus píldoras, papá. Gracias, guapa. Adiós. Me falta algo. ¿A mí? Nada. ¿A mí? Dinero, cuartos, perras. Vaya, por Dios. Cógelo tú misma. Hay que pagar farmacia y el teléfono. Vendrán los del butano. ¿Pero tú crees que estos billetes los hago yo? Soy buen dibujante, pero no tanto. Oye, deja algo para gasolina. Toma. Adiós. Adiós. ¿Y
Estos son los recién hechos, los de hoy. Y estos los recalentamos. No, hombre, no, no, no. Tiene usted que aprender las costumbres de la casa. Primero se sacan los de ayer. Cuando ya no queda ninguno de ayer, se sacan los de hoy. Así los que sobran de hoy quedan para mañana. Si no podrían quedar para mañana los de ayer, y entonces serían de anteayer. ¿Usted me entiende, verdad? Sí, señor. ¡Quietos, piratas, bandidos! ¡Granujas! Pero es que no desayunáis en casa. ¡Fuera! ¡Adiós, guapo! ¿Todos son ahijados suyos? No, solo cinco. Apañado estaría. Y lo estoy, porque me cargo con el padrinazgo de toda la familia a efectos prácticos. Por lo que se ve muy poco práctico.